Viene a Carmona, le agradecemos la visita porque sabemos que viene con mucha prisa de un lado para otro, pero agradecemos que esté aquí en nuestra ciudad y que esté apoyando a la campaña andaluza, que creemos que los hombres y mujeres que representan nuestra candidatura de Izquierda Unida en Andalucía representan ahora mismo la alternativa, la defensa de los trabajadores y la honestidad que tanta falta hace. Así que yo sin más pues paso la palabra a Alberto Garzón y agradecerle de parte del Consejo Local y del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Carmona que esté en estos momentos con nosotros apoyando a la campaña andaluza. Muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en esta población con todos los compañeros de Izquierda Unida en un momento histórico, porque estamos viviendo una crisis de gran envergadura, una crisis la más grave probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis que se está reflejando sobre todo en las tasas de desempleo, una crisis fundamentalmente económica, pero no solo, también es política, de valores, ideológica, ecológica, y lo que es importante hacer ante una crisis de esta envergadura es concienciar a la población de la importancia que tiene concienciarse políticamente, hacer política activa, a convencer a la gente, a los familiares, a los vecinos, a los amigos, de la necesidad de preocuparse por aspectos políticos. Y aspectos políticos y económicos son el salario, el precio de la vivienda, el precio de los bienes públicos, de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales, de las pensiones, y todo ello está en juego en estos momentos históricos, en una pugna entre una derecha económica que está recortando todos esos derechos, que está siguiendo el camino nefasto que se ha seguido en Grecia y en otros países que han conducido a un drama social, a un incremento de la desigualdad, de la pobreza, a un incremento de los estallidos sociales. Y ese es el camino que nos está empujando el Partido Popular y que ya comenzó a andar el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno. Y ante esa política de recortes, lo que hay que decir es que no nos resignamos y que nosotros tomamos opción política por una alternativa económica, pero también una alternativa ideológica, una alternativa de sociedad distinta, una sociedad más justa, más solidaria, que es todo lo contrario a lo que se está intentando instalar con este tipo de reformas, algunas de las cuales son verdaderamente preocupantes, como la reforma laboral que nos ha llevado a movilizarnos y que vamos a continuar haciéndolo, especialmente el 29 de marzo en la huelga general, que espero sea también el inicio de nuevas movilizaciones para frenar todos los recortes que se van a venir a seguir produciendo, recortes que se van a materializar, cristalizar el 30 de marzo con motivo de los presupuestos que presenta el gobierno de Rajoy precisamente después de las elecciones andaluzas y asturianas, engañando, estafando a la gente, mintiéndoles, ocultándoles la verdad, ocultándoles la verdadera cara que tiene este partido político y precisamente haciéndole un feo gesto a la democracia. Por eso, para enfrentar esas políticas y esta forma de entender la democracia, que parece ser que brilla por su ausencia en estos elementos, pues nosotros tenemos que elevar nuestra voz y elevar nuestra voz en las movilizaciones en la calle, en las movilizaciones también en las urnas. Por eso el 25 de marzo se presenta como una opción fundamental, un instrumento que debemos aprovechar para cambiar este rumbo suicida, para seguir cambiando estas políticas y para iniciar la construcción de una esperanza sistémica, de una sociedad totalmente diferente. Por eso la opción de Izquierda Unida es la que se presenta, la única que se presenta como alternativa, porque conocemos perfectamente cuáles han sido las políticas económicas del Partido Socialista, que no se han diferenciado en absoluto, lo más mínimo, en economía de las políticas aplicadas por el Partido Popular. Y son políticas que, insisto, no nos llevan a otra cosa que no sea el fracaso social y económico. Por eso Izquierda Unida se sienta para dar un puñetazo en la mesa y presenta una alternativa que se puede votar el 25 de marzo, pero teniendo presente que las elecciones son un elemento más en una lucha de gran alcance, una lucha que va a continuar más allá del 25 de marzo e incluso más allá del 29 de marzo con la huelga general y que tenemos que movilizarnos. Y no solo se trata de que Izquierda Unida colabore lo más ampliamente posible, sino que cualquier ciudadano, cualquier persona comprometida en el cambio de este orden social altamente regresivo al que nos conducen, tiene que movilizarse y convertirse en un activista que convenza a los vecinos, a los familiares, a todas las personas de su entorno, porque solo así, sumando fuerzas, sumando granito a granito, podremos construir esta sociedad diferente, porque al final lo que tenemos son alternativas, tenemos esperanza ante un mundo que se nos presenta ahora mismo en una encrucijada, la encrucijada que tenemos que responder de una forma progresista, de una forma claramente, meridianamente de izquierdas, y por lo tanto tenemos que renunciar a resignar internarnos en esta política que nos venden desde Europa, desde las empresas grandes, de las grandes fortunas, de los grandes bancos, que son los responsables de esta crisis y que nos están intentando engañar y estafar. Y nosotros tenemos el deber moral de decir la verdad, el deber moral de anteponernos a esta estrategia política y, por lo tanto, pues simplemente invitar a todos los ciudadanos de Carmona y a todos los ciudadanos que estén pudiendo ver esta intervención, pues invitar a posicionarse políticamente, a votar a Izquierda Unida, pero sobre todo a posicionarse, concienciarse y participar activamente en todo lo que es política, que va más allá, mucho más allá de las instituciones y tiene que ver con la vida misma. Por lo tanto, pues simplemente dar las gracias por estar invitado aquí a Carmona y animar a todo el mundo a movilizarse activamente en la defensa de derechos que han sido conquistados con mucho esfuerzo, mucha sangre y mucho sudor y que nos quieren arrebatar ahora con mucha facilidad, y no podemos permitirlo y tenemos que empezar a pensar en positivo.